Al rendir protesta como secretario regional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Melquiades Morales Flores exhortó a los priistas michoacanos a privilegiar la unidad para enfrentar con éxito los diversos retos, como son contribuir a mantener la gobernabilidad y encarar los procesos electorales venideros. Melquiades Morales Flores, con la honrosa representación del doctor César Camacho Quirós, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, le pregunto, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir los documentos básicos de nuestro partido y desempeñar con lealtad, con eficacia, con eficiencia y con un alto sentido de responsabilidad el cargo de secretario regional del Comité Ejecutivo Nacional y responsable de los trabajos de vinculación del Comité Nacional con los órganos locales del partido en el estado de Michoacán, dispuesto a que la militancia se lo reconozca o se lo demande? Sí, protesto. Estoy seguro de que él será. En la sede estatal del Tricolor y ante el secretario de organización del CEN del PRI, J. Encarnación Alfaro, del dirigente estatal Osvaldo Fernández Orozco, diputados locales y federales, alcaldes, Melquiades Morales aseguró que viene a sumarse a lo que se está haciendo. He venido a sumarme al trabajo que realizan los priistas aquí en Michoacán. No vengo a inventar nada, no vengo a imponerles criterios, vengo sencillamente a trabajar. El exgobernador de Puebla destacó la importancia de mantener la unidad en las filas del tricolor. Mantenernos unidos, fomentar esta, la unidad. Incluir, no excluir. Aquí todos tienen el mismo peso. Convocó a los priistas michoacanos a trabajar en el partido, no solo para fortalecer al interior, sino también hacia el gobierno estatal y apoyar la administración de Fausto Vallejo. Por tanto, el partido juega un papel muy importante en la gobernabilidad de esta entidad. Por su parte, el líder estatal del Tricolor, Osvaldo Fernández Orozco, dijo que el gobernador Fausto Vallejo Figueroa recibió una administración con graves problemas, especialmente financieros, que lo han limitado en sus decisiones a favor de los michoacanos. Explicó que a pesar de ello y gracias al apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, se están logrando avances importantes en diversos temas. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.